Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más en el canal, bienvenidos al refugio de Meeple. Yo soy Horu, bienvenidos a este, pues digamos, final de trilogía de Quantum Mania. Y esta vez lo vamos a jugar en Legendary Marvel, que ya sabéis que es un bastante más flexible y configurable que Marvel Champions para hacer estos escenarios temáticos. Entonces vamos a recrearlo aquí. Para ello, pues vamos a jugar el esquema, el plan, es el atrapar a los héroes en el microverso. Trap Heroes in the Microverse, 11 twists. Tenemos que poner 14 cartas de un héroe extra al mazo del villano, va a ser Wonder Man. Bueno, he de decir que he configurado el escenario, pero no he mirado ni siquiera si hacen combos ni nada. Solo hay una cosa que sé claramente que no hace combo, que ahora la explicaremos. Dice, reglas especiales. Los héroes en... O sea, Wonder Man, ¿vale? Cuando salga del mazo del villano, son villanos micro-sized, ¿no? De tamaño micro. Que tienen el ataque igual a su daño, a su coste impreso, ¿vale? La vida. Tienen size changing for the card color. Vale. Tienen size cambio de tamaño para su color, ¿vale? En este caso, pues verde, azul, ¿vale? Rojo. Y ninguna otra habilidad mientras estén en la ciudad. Puedes pelear con uno y elige un jugador para ganar a ese héroe cuando se le derrote, ¿vale? El twist es colocar dos cartas del mazo del villano y el malo gana si hay tres villanos por jugador que han escapado o nos quedamos sin mazo del villano, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos a Kang, el conquistador, ¿vale? Como el villano, con sus cuatro habilidades, ahora las barajaremos. Y este Kang, pues es... tiene dos caras, ¿vale? Es Kang el conquistador o Kang el conquistador épico. Cuando... Vale, dice... Tiene conquistador 2 o conqueror 2, ¿vale? Por cada espacio en la ciudad que tenga una incursión en el tiempo. Las incursiones en el tiempo son los Master Strikes, ¿vale? Conforme vayan saliendo. Los villanos, sí, que estén bajo una incursión en el tiempo, tienen más 2 de ataque. Siempre lidera a los Timeless of Kang. En este caso esto lo hemos obviado. Vamos a traer la horda de aniquilación o la oleada de aniquilación. Y un Master Strike, el Master Strike se convierte en una incursión en el tiempo. Ponla encima del espacio de la ciudad más hacia la derecha, que no tenga ya una incursión en el tiempo. ¿Vale? Esto lo ponemos así. Luego barajaremos. ¿Qué más? Los villanos, como ya lo he dicho, tenemos la horda de aniquilación. Oleada de aniquilación. ¿Por qué esto? Porque se parecen a los que hay en la película. Lo único que está aquí... Galactus, pero consideraremos que es MODOK, ¿vale? Y todo lo demás, pues vale. ¿Qué más? Como henchmen, ya sabéis que en solo se ponen solo 3. He puesto las localizaciones de la base de Hydra, ¿vale? En este caso consideraremos que son localizaciones de... es lo que tenemos que encontrar y derrotar. Son los trozos o piezas para el núcleo, ¿vale? Que tenemos que encontrar para destruir a la nave de Kang, que intenta volver y salir del microverse. Los Master Strike, que son 5. Vamos a poner una condición de derrota extra. Sí. Si todos los Master Strikes están en... 1, 2, 3, 4, 5. Si todos los Master Strikes están en la ciudad, perdemos la partida. ¿Vale? Y ¿qué más? Diremos que pues ha conseguido poner la máquina o la nave
en funcionamiento y ha conseguido escapar, ¿vale? Y ya está, ya lo tenemos todo. Como héroes, la avispa, Ant-Man y Yocasta, pues en este caso hemos puesto a Yocasta para emular a Jane, ¿vale? Jane Van Dyne. Y creo que se me queda algo, sí, se me queda algo. No podemos derrotar a la última carta de Kang si no hemos derrotado antes las tres cartas del núcleo, ¿vale? Con eso lo haremos todo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos, bueno, un bystander que vamos a decir que es Casey. Bueno, esto no es condición de victoria si la rescatamos o no, pero bueno, la tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es... vamos a poner esto. Y los twists. Vale. Y vamos a poner también dos Master Strikes. Uno y dos. ¿Vale? Y ahora lo que haremos, esto es para igualar un poco y que no salgan todos los Master Strikes seguidos y esto se nos ponga al fondo. Y entonces ya sea imposible que ganemos, ¿no? Entonces, porque claro, si salen los 5 Master Strikes antes que las bases de Hydra, pues palmamos. Vale, podemos palmar igual, pero bueno. Ahora vamos a repartirlos en 3 montones. Vale. Han salido justos, ¿vale? Vamos a meter una base de Hydra en cada montón. Y un Master Strike en cada montón. Ahora los barajamos y lo que pasa es que no los barajaremos entre ellos, ¿vale? Pondremos un montón encima, otro abajo. Y sabemos que hay al menos, ¿vale? Porque pueden haber caído los 5 Master Strikes. No los 5, sino 3 en el mismo montón. De los que hemos puesto al principio. Los dos que hemos puesto al principio más el que hemos puesto ahora. Puede dar la casualidad de que si en el último montón la base de Hydra está después que el Master Strike, pues perderemos. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No es perfecto esto. Esto es fan-made, ¿no? Esto ha salido aquí de mi pensamiento. Vale, y pues barajamos esto. Cortamos y los ponemos aquí y nos queda barajar esto. Le damos un barajeo rápido porque hay bystanders con nombre y apellido. Las habilidades de Kang. Sí, aunque luego, como siempre, tiro un dado. Y los shield, que también hay shields con nombre y apellido. Y se me ha olvidado coger la mano inicial. No la ha sacado. Creo que si no la ha sacado, la he mezclado en algún sitio. Vale, ya los he encontrado, los había barajado aquí con los de Shield. Vamos a montar otra vez el mazo del villano. Recordad que aquí hay 11 twists y 2 Master Strikes, ¿vale? Para que se repartan bien, más un bystander. Y ahora pues lo dividimos en 3 montones y repartimos. Vale, ponemos un Master Strike en cada uno y una base, que es lo que tenemos que encontrar. Recordad que esto no es infalible, también puede ser imposible ganar, porque si el último Master Strike ha quedado por encima del último base de Hydra, pues...
no podemos ganar, pero bueno, no es infalible el método. Esto me lo he inventado hace un rato y así es. Bajamos esto un poco, los héroes otra vez. Y esto también, venga, para que está todo barajado y mareado. Y ya está. Revelamos 5 cartitas. Ant-Man, la avispa, Yocasta, que es, hacemos que es Jane, Ant-Man y Yocasta. Nos queda nuestra mano inicial. Epa. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 3 de pegar y 3 de comprar. O luego tendremos 5 y 1, ¿no? Vale, pues venga, empezamos ya este Quantum Mania. Villanos de aniquilación, reina de la aniquilación, o reinas, ¿vale? Tiene momentum 3, esto significa que tiene más 3 cuando entra y cuando se mueve. Revela la carta top del mazo del villano, si es un villano, juégalo. Y para lucharlo debemos hacer cabo uno de nuestros héroes. Es un skin twist, ¿vale? Por tanto, no lo jugamos y así se queda. Sabemos que luego nos viene un skin twist, que será jugar 2 cartas del mazo del villano. Bueno, 7 para pegar no tenemos, así que esto nos sobra. Y con 3 nos llevamos a Yocasta. Y ponemos aquí. Y robamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son 5 y 1, como esperábamos. Vale, pues nuevo turno, revelamos un skin twist que ya lo conocemos. Tenemos que robar 2 cartas, revelar 2 cartas, jugar 2 cartas, dice exactamente. Uno es Wonder Man, recordemos que esto es 8 de pegar. Este se ha movido, ¿vale? Así que... Y este es Wonder Man. Aquí lo que no sé es si esto se acumula. Si esto ahora fuese Momentum 3 2 veces, voy a contar lo que sí, ¿vale? Que esto es un 10, 8 y esto 2. Y ahora mismo que tenemos 1 no podemos pegarle a nadie. Tenemos 5 de compra. 5 de compra. Size Changing de ciencia y de... y roja. Que no podemos, así que vamos a pillar vamos a pillar con 5, venga, esta. Bueno, y tenemos que barajar. Hola. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Pues ninguna de las que hemos comprado, ¿no? 2 y 4. Pues nada, revelamos un skin twist, ya son 2. Tenemos que revelar 2 cartas. Wonder Man, la primera. Y Wonder Man. Ya se ha llenado la City. Vale, con 2 vamos a hacer hueco y con 2 vamos a por este. Le pegamos y nos lo llevamos. Tenemos 4 de compra. 4 de compra. Nos vamos a pillar esta de Ant-Man o esa, que son iguales. Y reponemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ah, por cierto, con los 2 skin twists tenía que reponer esta, creo que esta y esta que estaban desde el principio. Venga, las quitamos, se me había olvidado quitarlas, ¿eh?
Puede haber comprado otra cosa, pero bueno, así se ha quedado. Bueno, ahora tenemos... Bueno, abrimos aquí. Un Wonder Man otra vez. Que han quedado todas juntas. Vale, ahora es un momento para quitarnos a este. Tenemos... Vale. Vamos a jugar esta, ¿vale? Risky Science. Nos da 2 de ataque y si hemos jugado una de ciencia antes, una de tecnología, descartamos una carta y podemos robar una carta. No hemos jugado nada, pero ahora jugamos la de Yocasta. Dice, nos da 2. Si hemos jugado una de ciencia antes, dice, ganamos en Powered by Ciencia, ¿vale? Por tecnología. Entonces, son 2, 3, 4 y 5. Esos son 5 de ataque. 5 y 2, 7. 7 y 1, 8. Y 1, 9. Y tenemos 2 de compra, que no nos sirve para nada. Con 9. Con 9. Lo vamos a quitar a este. Tenemos que dejar cao uno de nuestros héroes. Vamos a dejar cao este. Y nos quedan 5. Nos quedan 5. Vamos a coger a este. Y ya está. Por lo menos hemos hecho hueco, ¿eh? Nos quedan 2. Barajamos. Dos, tres y cuatro. Tenemos 3 y 3. 3 y 3. A ver. Revelamos. Una base de hidra. Esto es lo que tenemos que derrotar, ¿vale? Lo que pasa es que esto tiene más 2 y hay un villano aquí. Con lo que son 4. Muy difícil que no haya, pero bueno. Con 3 lo que vamos a hacer es derrotar a este que vale 2. Que son 2. Y nos quedan 3 de comprar. 3 de comprar. Lo vamos a pillar a... Vamos a Yocasta. Sí, a Yocasta. Y sale otra Yocasta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, tenemos 2 de compra. Este no nos da ahora. Y qué pena. No nos da. No hay puños aquí. Venga, ponemos aquí. Wonderman. Otra Wonderman. Nos ha salido todos los Wonderman seguidos, ¿eh? Sí que he barajado bien, sí. A ver, ¿cómo hacemos esto? Vale. Vamos a jugar esta, que nos da 2 de pegar. Esta que nos da 2 y como hemos jugado antes, nos da 2 más. Son 4, ya tenemos 6. Y una 7. Y una 7. Esta es Empowered. Podemos robar una carta o ser Empowered. Vamos a robar una carta porque total no hay puños aquí, así que robamos una carta. Es el hombre absorbente. Perdón. El poder de absorber el ambiente. Coloca una carta del Headquarter abajo del Hero Deck. Si esa carta tiene un icono de estrella, tenemos más 3 de estrella. Y si tiene un icono de ataque, tenemos más 3 de ataque. ¿Qué nos interesa? Vamos a ver,
2, estos son 4, 6, 7 de pegar. Podemos, estos son 2 y esos son 2. 4, nos quedarían 3. Voy a elegir comprar, ¿vale? Entonces esta la ponemos aquí, esta la metemos abajo, tenemos más 3 de compra, vale. Eso nos da 3 de compra y estos 2, 5, 5 de compra. Primero vamos a gastar 2, 6, 7, 7. 2 va aquí. Lo derrotamos. 2 va aquí, lo derrotamos. Ya tenemos. Este nos no lo quedamos en nuestro mazo y este a la fila de victoria. Vamos a hacer como que ya hemos hecho uno de los objetivos. Y con 3 no derrotamos a ninguno de estos. Así que vamos a pillar Ant-Man. Ponemos este aquí. Vale, nos quedan 3, que son. Dos de compra y una de Ant-Man. Perdón. Esto se tiene que barajar, ya decía. Hay pocas cartas aquí, ¿eh? Un, dos, tres. Pues esto, nos ha salido. Vale, revelamos. Un Skin Twist, que es el tercero, con lo que tenemos que revelar dos cartas. La primera, otro Skin Twist, que es el cuarto. Dos más, o sea. Con esta revelábamos dos. Y con esta, dos, cuatro. Pero esta ya cuenta como esta, ¿vale? O sea, nos quedan tres de revelar. Master Strike, esto es, se pone aquí. Y revelamos otra. Un Wonderman se pone aquí. Vamos a poner que ya hay un Master Strike. Vale, siguen quedando dos por revelar. La siguiente es Villains Queens of Annihilation. Vale, tiene Momentum 3. Revela el top card. Si es un villano, se juega. Es un villano, se juega. Y todavía nos queda una, se nos va a escapar. Uno. Master Strike, no se nos escapa ninguno. Sí, porque hay oleada. Este se pone aquí. Ya tiene 2 de 5. Y este se va. Se escapa. Vale, tenemos que dejar cada uno de los héroes de aquí. Vamos a quitar a este. Hay dos Master Strikes y creo que ya hemos revelado todo, ¿eh? Vale, voy a jugar esta, que como no hay puños, no se va a empoderar, así que vamos a robar una carta. Robamos y es una de compra. Tenemos cuatro de compra. Voy a jugar esta, que robamos otra carta. Es la misma. La vuelvo a jugar, vuelvo a robar otra carta. Uno de pegar. Tenemos dos de pegar. Esto más dos y puedo descartar una carta. Si elegimos eso, robamos una carta. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro. Quería cargarme uno de estos, así que vamos a descartar esta carta. Y ahora vamos a otra carta, que es ella misma. Jugamos estas, son 5 de pegar. 5 de pegar que nos vamos a quitar a este. Y con 4 de compra. Con 4 de compra. Y
vamos a pillar. Nos vamos a pillar ¿a quién? ¿Pillamos alguna de la avispa? ¿Hemos jugado alguna roja? No, ¿verdad? Estos son los cuatro de compra. Vamos a pillar a esta. Vale. Esto fuera. Y robamos 6 cartas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, bueno, ahora tenemos por lo menos esto, nos dan uno de pegar. Solo tenemos uno de compra. Vale. Pues nada, revelamos aquí. Un skin twist, esto es que revelamos dos, el quinto. Y se nos va a escapar otro. Galactus. Esto es, se intercambia con el que esté más a la izquierda. Se pone aquí y se pone aquí. Bueno, pues por lo menos ahora no se nos escapa. Pero ahora se revela. Es porque tiene emboscada, ¿vale? Y se pone aquí. Este tiene momentum 9, o sea, 18 de pegar, ni de coña. Este ahora tiene momentum 3. Y esto no tiene momentum. Vale. Lo que pasa es que esos tienen microsize con color. A este hay que pegarle con cartas verdes y a este con cartas. Y además tienen más 2. ¡Buf! 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 ¡Qué complicado es todo esto! ¡Qué complicado! Bueno, no tenemos para empoderarnos con Yocasta. Porque no tenemos cartas de tecnologías. Esto nos da 2. Esto nos da 1. Esto nos da 1. Tenemos 4. 5 y 6 de pegar y 1 de compra que no nos sirve para nada. 6 de pegar. 6 de pegar. Estos son 4 y hay que pegarle con verde. Bien. Estos son 6 y hay que pegarle con azul que no ha gastado azul. Bueno, un momento, un momento. He gastado 2 verdes. Con tanto, pegarle a este es gratis. Vale, recordad que el microsize resta 2 por cada. Lo compruebo, pero sí. Permite atacar al villano por 2 menos por cada carta del color correcto, ¿vale? Por tanto, este tiene 2, que era su coste, más 2 por estar aquí. Son 4. Menos 2, menos 2. Esto fuera. Y lo ganamos, ¿vale? Y nos siguen quedando 6 de pegar, 6 de pegar. Este son 7, 18, vale, nada. Podemos derrotar a este. Total, los otros dos los vamos a perder, así que vamos a este. Estos son 4 y 2, 6, y como no hemos jugado azul, pues lo derrotamos por 6. Y ya está. Y esta la descartamos. Y robamos una mano. 1, 2, 3, 4. 5 y 6. Abore, revelamos Wonder Man. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos este. Sí, ahora sí que nos podemos empoderar. Sí. Además podemos comprar a este por uno. Vamos dos de ataque. Esta, como hemos jugado uno de tecnología antes, son dos. 3 y 4. Aquí ya tenemos 6 de ataque. 6 de ataque. Este sería 7. Tenemos 3 de compra. Esta nos costaría 1 porque hemos jugado una carta roja.
Y esta nos costaría 2 porque hemos jugado 2 de tecnología. Vale. Pues con 1 compramos a esta y con 2 compramos a este. Y nos queda esto. Hemos dicho que este nos daba 4, 6, 7 de pegar. Sí, 7 de pegar. Podríamos cargarnos a Galactus, ¿eh? No estaba nada mal, no está nada mal. Jugamos esta. Devolvemos esta abajo. Ganamos más 3 de combate. Por lo tanto, tenemos 10 de pegar que nos cargamos a Galactus. Y así no se nos escapa. Vale, pues ya está. Oye, no ha ido tan mal, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A ver, esto es mierda porque no tenemos aquí. No tenemos aquí para puños. Skim Twist, el quinto, el sexto. Pues sí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sí. Tenemos que 2 cartas más. Las Reinas de la Aniquilación, de manera de... Y la Armada de la Aniquilación. Esta ahora tiene 7. Este ahora tendrá 10 y este tendrá 5. 10 más 2 más 2, ¿eh? Ay, bueno, espera, todavía me queda otra, porque esto era revela la carta top del villano, que era esta, y juégala, pues todavía me queda la segunda. Esto es un henchman villa de la pila de victorias, entra en la ciudad. Vale, no hay, tenemos esto, ¿vale? Pero esto, como es el objetivo, no entra. Y nos queda revelar otra y se nos escapa esto. Ya tenemos 2 escapados. Vamos a poner un dado rojo aquí, como 2 escapados. Si se nos escapa otro, perdemos, ¿eh? Y es lo más probable. Y es lo más probable. Es que nos está haciendo los combos estos del Skin Twist. Tenemos uno de comprar que nada. Esta roba una carta. Vuelvo a robar otra carta. Vale. Juego. Como juego de ciencia puedo descartar una carta y... Y he robado otra carta. Descarto esta. Y robamos carta. Dos de esto. Jugamos esta que voy a elegir. Robar 2 cartas. Vale. Puedo colocar. Vale. Si he jugado uno de estos que no. No. Ah, bueno, hacemos en Power, pero no. Podemos quitar una carta de aquí. Pero va a ser que no. A ver, tenemos esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8. Este tiene... Nada. Este ni de coña. Este tiene 5. Este tiene 5, 7. Este tiene 9, 13. 5. 5, 5, 4. No nos da para... Si hubiese habido aquí un puño, pero no ha habido. Mierda. No nos da para hacer 2 huecos. Así que... vamos a ir a...
1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6 y 2, 8. Nada, así que nos quedamos este, que es más flexible. A ver, espera, que lo estoy haciendo mal. Lo estoy haciendo mal. Teníamos 8. Estos tienen microsize, con lo que podemos abaratarlo. Este puede abaratar a este a 3. Gastaríamos 3, que serían estos 3. Y lo derrotamos. Y nos quedan 5. Que podíamos ir a por uno de estos, a por este. Fuera. Vale, ahora creo que está bien hecho. No, no está bien hecho. Porque son 5 más 2, 7. No. Vamos a por este. Y con 2 de compra que no hacemos nada. Y 1, 2, 3, 4, 5. Y es un lío esto de las reglas que tiene este plan y este villano. Otra verde que no nos sirve para nada. Revelamos. Oh, una base de Hydra. La ponemos aquí. Vale, tiene más 2 para pegarle. Porque hay un villano. Necesitamos 4 de pegar, que ahora no tenemos. No tenemos. Tenemos 4 de compra. Y tenemos 1 de pegar, que da la risa, ¿no? Da la risa. Y no podemos abaratar nada. No podemos abaratar nada. Pues con 4 compramos a esta. Y ya está. Espera. Vamos a esta y robamos una carta. Es este, vale. Es este. Entonces podemos quitar una. Vamos a quitar esta. Que tiene ataque. Nos da más 3 de ataque. Son 4 de ataque. Podemos ir a por este. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a por este. Se va fuera. Reponemos aquí. Y tenemos 4 de compra. 4 de compra. Que nos compramos a Yocasta, que es lo que vamos a hacer. Reponemos un Giant Ant-Man. Ya tenemos ahí un puño verde. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mucho de pegar y poco de comprar. Mucho de pegar, mira, este por lo menos ahora nos da uno de compra. Vamos allá, revelamos. Pin, Master Strike se pone aquí y es el tercero y revelamos otra. One Hit Wonder. Estos tienen ahora Momentum 2. Y este se pone aquí. Este lo tenemos que adaptar con verde, que lo tenemos aquí. Vale. A ver. Vamos a jugar esta, que me da 1 de ataque. Porque aquí hay un puño. Esta que da 2. Ya tenemos 2 de ataque. Eh,
Esta, 3 de ataque, robamos una carta, que es un agente. 3, 5 y 2, 7. Podemos quitar una que no lo voy a quitar. 7 para pegar. Este tiene 3, se ha movido 5 más 2 que le da esto, 7. Este igual. Y luego a este sería 2 más. Y nos quedarían 3. Pero es que más de esta verde que me está jodiendo la marrana. Hemos jugado un 2 de ciencia. Con lo que va, bajamos en 4. Vale, estos serían 3. Perdón, 1. Y que la podríamos comprar. Esta la podemos bajar en 2. Serían 4 que no nos llega. No nos llega, no nos llega. Así que... Y esta serían 4 que tampoco nos llega. Vamos a comprar a este. Ah, ya no podemos comprar esta. Ah, vale, hemos dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podemos matar a este. O podemos matar con 2 a este. Con 2 a ese. Y nos sobrarían 3. Pues nada. Vale. Este se va aquí, este se va aquí. Ya tenemos 2 puntos de victoria de lo que necesitamos. Y esto se va fuera todo. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son esto. Vale, revelamos aquí un skin twist, es el séptimo. Revelamos dos más, Rey Venus y un Wonderman. Recordemos que para pegar a este, por cada uno de estos que esté ocupado es un más 2, ¿eh? Ahora sería un 14 de pegar. Mal lo veo, ¿eh? Mal lo veo, mal lo veo, mal lo veo. Se han movido todos estos, ¿no? Sí. Vale, sí que tengo carta azul para pegarle a ese. Vale, vamos a jugar esta que robamos una, que es esta. Vale, perdón. A ver, vamos a hacerlo de otra manera. Cuando ha salido... Vale. Que leo las emboscadas después. Este sale y dice: emboscada. Revenus swaps places with an annihilation wave. ¿Vale? Aquí. Vale, y ahora sale este. Y un henchman de la pila de victoria que no hay. Porque son los lugares que necesitamos. Vale, hemos jugado ese y hemos robado una carta. Esto nos da, como aquí hay un puño, nos da... Son 3 de pegar. 3 de pegar. Esto sería 4 para pegar. Estos son 7. Estos son 8 y 2, 10. Y estos son 7. 8 de pegar.
Pues lo que vamos a hacer es, vamos a jugar esta. Entonces quitamos esta. Nos da más 3 de pegar. Es 1, 2, 3, 4 y 3, 7. Vamos a ir a por esta. Vale. Y 2 de compra que no hacemos nada. Vale, pues 7 de pegar. Vamos aquí. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bueno, a ver si podemos comprar esta. No. Bueno, igual sí que nos llega, ¿eh? Para comprar esas. Igual sí. A ver, se está acabando esto. Wonderman. Vale, vale, esta que ahora no nos da nada, esta tampoco nos da nada, porque sería Empowered, pero no tenemos ese símbolo. Esta ahora lo veremos. Aquí tenemos 4 de pegar y aquí tenemos 4 de compra. 4 de compra esta, como vamos a jugar a la roja, esta serían 7. Podríamos ir a por esa. Con 4 de pegar, esta es azul, ¿vale? Podríamos ir a por este, que serían 2. Lo bajamos en 2 y este lo sube en 2, vamos a por este, vale, perfecto. Bueno, aparte hemos jugado a este, o sea, de hecho, es, no sé. Nos sobran 2 de pegar. Porque jugamos esta. Vamos a... Tenemos que quitar uno que nos dé... compra. Hostia, no. No tenemos. Todo esto nos da pegar. Pues esta nos costaría 1. Porque hemos jugado una roja. La compramos. Vale, ahora nos sale esto, que la puedo echar abajo, pero serían 3 y 3, 6, no llegamos. No llegamos, no llegamos. 2, 4 y 3, 7. Esta nos costaría 2. Y estos son 7. Y estos son 10. Pues no vamos a quitar ninguna de aquí. Esta nos costaría 2. Porque hemos jugado una de estas. Compro esta. Vale. Vamos a derrotar a este. Aunque esto... Es obligatorio, es obligatorio. Entonces... vamos a quitar... Vamos a quitar esta. Nos da más 3 de pegar. Más 3 de pegar. Tenemos 7 de pegar. Tenemos 7. Que yo creo que... Vamos a por esto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, todo de pegar ahora. Todo de pegar. Es que los héroes ya os digo que... Bueno, Master Strike. El cuarto. Nos queda solo uno para perder. Y Master Strike, el quinto. Nos ha salido lo que nos temíamos. Que estaba por debajo. Oh, qué pena. Qué pena. Bueno, de todas maneras no... Estábamos muy lejos de derrotarlo, ¿eh? Muy lejos, muy lejos. Khan ha sido demasiado fuerte... contra nosotros, demasiado fuerte contra nosotros. Pues nada, lo dejamos aquí. Hemos sido derrotados en este escenario de Quantum Mania. Dale like, suscribíos, comenta por ahí abajo qué os ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.